Escuchad, el primer tema o el primer mensaje es el que vamos a tratar ahora. Yo voy a dar la hoja antes. Una nueva evangelización. Os doy la hoja, pero estad atentos. Estad atentos para que no distraigáis. Reparte la hoja. Y apagad los móviles. Bueno, comenzamos leyendo un número, a ver, un número del diario que es el 699, Pablo al mundo entero de mi misericordia. 699. El número, no la página, el número. ¿Tienes ya? Una vez. Oí estas palabras. Hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Cada alma respecto a mí, por toda la eternidad, meditará mi amor y mi misericordia. La fiesta de la misericordia ha salido de mí. Bueno, entonces, el Señor dice en esta cortina, habla al mundo entero de mi misericordia. Ya recibió un mandato. Y aunque esto no es la palabra de Dios, es palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios que está en la Biblia, oficialmente, y es la palabra de Dios que el Señor dice a quien quiere. En este caso, Santa Faustina. Bueno, entonces Juan Pablo II nos llamó a una nueva evangelización. El mundo necesita urgentemente que se le anuncie el Evangelio. Las razones ya sabemos. Está muy materializado. Hay un abandono grande, muy grande, de la fe. Hay pues toda clase de teorías, de ideologías que se han colado. Y entonces, a Jesucristo sí, creen que Jesucristo existió, pero no me dice nada en mi vida. Es, dice el Papa, decía el Papa, una nueva vida, con un nuevo ardor, con un nuevo entusiasmo, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Y esto hay que presentárselo al hombre de hoy, que está muy desconcertado y está desorientado. Lo vemos a nuestro alrededor. Eso es tremendo, ¿no? Pero que un pueblo cristiano, que había sido cristiano de muchos siglos, ahora resulta que casi no cree en Dios. Ha sido un fenómeno extraordinario que ha podido más la materia, el hedonismo, el materialismo, mucho más, y esto es insólito, mucho más que la fe. ¿Por qué? Porque la fe no me interesa, porque quiero vivir a mis anchas. Bien, pues Jesús, que sale a tu encuentro, comparte su camino y asume las alegrías y esperanzas nuestras y nuestras dificultades y tristezas. Dios no es ajeno a mi vida. Dios está a mi lado. Aunque no lo veamos con los ojos del cuerpo, pero lo sentimos con el corazón. Y sabemos que es verdad. Yo estaré siempre con vosotros. Hasta la consumación de los siglos. Y cuando estamos realmente, nos sentimos necesitados, es cuando de verdad acudimos a Dios. Y el ejemplo lo tenemos en el Evangelio
cuando la tempestad en el lago. Jesucristo estaba con ellos, pero ellos no lo adoraban. Hasta que surgió la tempestad, se vieron en peligro y dice: Señor, Señor, ayúdanos que perecemos. Y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? No estoy yo con vosotros. Bueno, pues Jesucristo está con nosotros siempre, pero no contamos con él hasta que no tenemos la soga al cuello, hasta que no estamos en el precipicio. Es decir, que dejamos a Dios para arreglar rotos, para arreglar apuros, y sacarnos de los apuros, pero no para darle gracias, no para convivir con él. Los obispos de latinoamericanos una vez dijeron: el anuncio cristiano, por su propio vigor, tiende a sanar, a afianzar y promover al hombre, a constituir una comunidad fraterna, renovando la misma humanidad y dándole su plena dignidad humana con la novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio. Es decir, la fe tiende a unir. La fe une, que seáis uno, como mi Padre Celestial y yo somos uno. Por eso decía Benedicto XVI, en la situación actual, o el cristiano vive su fe en comunidad, en unión con otros, o está perdido. El que no tiene relación de amistad y espiritual con alguien, con grupos, pues se lo lleva al viento. Es como un papel suelto que se lo lleva al viento. Ahora, una hoja, si está en el libro, no se lo lleva al viento, está ahí y es un libro. Pero tú quitas una hoja y la dejas en la calle y se la lleva al viento. Pues igual pasa con nosotros. Si estamos solos y nos aislamos, resulta que nos lleva el aire que sople. Y ese es el problema. Evangelizar es anunciar a Jesucristo. Eso es lo más elemental. Hay que anunciar a Jesucristo, que la gente no lo conoce. Tanto tiempo estoy con vosotros, recordáis el domingo pasado, y no me conoces, Felipe. Tanto tiempo estoy con vosotros y no me conoces. Anunciar a Jesucristo, Dios y hombre. Jesucristo no es un filósofo, no es un ideólogo, no es un líder social. Es Dios que se hace hombre, como salvador integral de todo hombre y de todos los hombres. Dios salvador. Dios viene a salvar mi vida del mal, a salvarme de todo aquello que me está perjudicando. Y ahí está el Señor, que ofrece al hombre el año de gracia. Año de gracia, año, como el Antiguo Testamento, año de gracia es año de perdón, año de renovación, que cada cosa vaya a su sitio. Él es la buena noticia que hace presente el reino en su vida, muerte y resurrección. La buena noticia. Dios, el Cristo, es la buena noticia de Dios. Y para nosotros esto es gozoso. Saber esto, aunque lo sabemos, pero hay que vivirlo. Nos decía que el seminario no es conocer cosas nuevas, sino es renovarnos con la verdad que sabemos. Con la verdad que sabemos hacer la vida y renovar nuestra vida en la oración, en el trato con Dios. El carisma o evangelización fundamental lleva a los oyentes, nosotros, mediante la proclamación gozosa del amor de Dios, a la salvación y ofrece esa salvación en Jesucristo. El carisma nos lleva a descubrir que Jesús es mi Salvador. Y aceptamos a Dios, a ese don y ese don del Espíritu Santo que nos introduce en la vida nueva. Queremos llevar una vida nueva. Hay que renovarse. Decía también el otro día el Evangelio, eso es conocido que muchos no lo entienden, y de todo se pone un remiendo de nuevo en un lienzo viejo, porque lo nuevo tira de lo viejo. No se echa vino en odres viejos, porque al fermentar revienta los odres, y se pierde el vino y los odres. Al vino nuevo, odres nuevos. Es decir, que tenemos que vivir una vida nueva, que tenemos que renovarnos, y no podemos envejecernos espiritualmente y vivir un poco de las rentas, rutinariamente. Y esto es lo que pretende el apostolado de la Divina Misericordia: renovarnos interiormente para que Dios sea conmigo misericordioso, dejar a Dios ser misericordioso y nosotros ser misericordiosos con los demás,
y también con Dios. ¿Es que yo puedo ser misericordioso con Dios? Pues sí, pues sí. El Señor se dejó ser atendido por muchas personas. A la samaritana darle de beber, a la mujer pecadora que ungió los pies, y a tantas personas, que a la Verónica que ungió el rostro con el paño remojado en agua, y el Señor lo agradeció y dejó plasmado en ese paño su efigie. Bien, pues, miren, el carisma en clave de misericordia, el seminario de vida en la misericordia. Eso. El carisma en clave de misericordia es esto que estamos iniciando, el seminario de vida en la misericordia. Decía Pablo VI, no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús, de Nazaret, Hijo de Dios. Mientras no se anuncie eso, el nombre, la doctrina, la vida, las promesas del reino, el misterio de Jesús de Nazaret. Eso es evangelizar. Hablar de Jesús. Jesús, Hijo de Dios. Jesús, vida. Jesús que me promete por la vida eterna. Jesús que me ofrece su mano para ayudarme a caminar. El Concilio Vaticano II invita a anunciar al Dios vivo y a Jesucristo enviado por él para salvar a todos, a fin de abriéndoles el corazón en el Espíritu Santo, creyendo, se conviertan libremente al Señor. Conversión suficiente para que el hombre sienta que, arrancado del pecado, entra en el misterio del amor de Dios, quien lo llama a iniciar una comunicación personal con él en Cristo, en un camino que pasa del hombre viejo al nuevo hombre perfecto según Cristo. Eso es la conversión. Conversión es pasar del hombre viejo al hombre nuevo. Y podéis decirme, eso está muy bien, en teoría está muy bien, pero ¿cómo se vive? Primero nosotros, ¿eh? Vivirlo nosotros, convertirnos cada día, renovarnos, renovar la mente, renovar la gracia, renovar las ideas. Y para eso pues hay que hacer oración. Dios nos va renovando si le dejamos hablar. Si le dejamos hablar, si no le dejamos hablar, pues no. El domingo pasado nos hablaba el Señor de saber guardar silencio. Silencio para escuchar. Con el pasaje de Samuel. Samuel, Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. En silencio de la noche, Samuel escucha la voz de Dios. Habla que tu siervo escucha. No oye, sino escucha. Y eso es, de eso se trata, de escuchar la voz de Dios. Dios me habla en el silencio de la oración. Buscar momentos de silencio. Por eso podemos hablar también de un seminario de vida en la misericordia, como un retiro que a lo largo de 7 semanas, en el cual se transmite el mensaje de la divina misericordia, proclamando que Dios revela su amor y misericordia hacia el hombre en Cristo, que da su vida en la cruz, como suprema muestra de su misericordia para darnos la salvación. Esto es el seminario es como un, como digo, un retiro prolongado, en el cual pues, lleváis la hoja y la vais meditando en vuestra casa, con el fin de verdad convencernos de que Dios me ama, Dios me ama, Dios nos ama. Y eso hay que transmitirlo. Me acuerdo tan sencillo como decirle a alguien, oye, ¿tú has pensado que Dios te ama? Y se queda, muchos se quedan parados, y que no lo han pensado. Otros dicen, yo, si yo soy una calamidad, ¿cómo va a quedarte mi Dios? Pues te ama. Amo a todo el mundo, ama a todo el mundo. No ama al pecado, pues sí, ama al pecador. Lo que nos pide es que salgamos de esa situación de pecado para renovarnos. Amistad con Dios. Dejar que Dios sea amigo mío. Que Jesús sea mi amigo. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, mis amigos, amigos de Dios. Y también podemos decir, yo pregunto, ¿tú eres amigo, amiga de Dios? Y me dirá que sí. Y tienes razón, eres amiga. Pero de verdad es amiga incondicional de Dios. Es decir,
¿Puede Dios contar contigo cada día, en cada momento? Sí, pero le fallo muchas veces. Pídele perdón. Pídele perdón porque es tu amigo. Los amigos se comprenden. Los amigos se perdonan. Y esto no es una... no son palabras bonitas. Dijo el Señor, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Claro, si vas a hacer lo que tú quieras y encima quieres ser amiga de Dios, pues estás, diríamos, ofendiendo esa amistad. Más aún, esta vida en la misericordia es posible solo por la obra del Espíritu Santo en el creyente. Esto nos puede decir, podemos decir que esto cuesta, que esto es difícil, claro, por eso necesitamos la ayuda del Espíritu. Y hay que pedirle, Señor, envíame tu Espíritu, dame tu fuerza, los dones del Espíritu Santo. Ya lo recordaremos cuando renovemos la confirmación. Los dones del Espíritu Santo, don de fortaleza, don de entendimiento, don de inteligencia, el don del amor. Hay que pedirle, Señor, ayúdame. Ayúdame. Cuando le dice, pero tú crees, sí, Señor, ¿crees en mí? Sí, Señor, creemos, pero aumentanos la fe. Aumentanos la fe porque queremos con la boca pequeña. Aumentanos la fe. Necesitamos una fe más robusta, más crecida. Y para eso hay que pedirle al Señor que nos ayude. Envíanos tu Espíritu. Cada día tú invocas al Espíritu Santo. Y dices, bueno, y a la hora de hacer apostolado, de evangelizar, y mira, bueno, y Franico, compañero, amigo, vecino, familia, es que es muy difícil, cada vez es muy difícil. Pero pide al Espíritu Santo que te eche una mano. O sea, que involucra al Espíritu Santo en esta acción que no es tuya, es de Dios. Es de Dios. Y Dios no nos pide cosas imposibles. Es decir, tú pon lo que puedas, que yo pondré el resto. Pero pon lo que puedas. Bien, más aún, esta vida de misericordia es posible solo, como digo, por obra del Espíritu Santo en el creyente. Así, el seminario motiva para que la persona se abra plenamente al Espíritu Santo, dándole total libertad a su acción. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, mándame. ¿Qué tengo que hacer? Aquí estoy a tu servicio, a tu disposición. Hay que decirlo al Señor, de verdad, en la oración, Señor, mándame, aquí estoy, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Decimos en el Padre Nuestro. Yo os recomendaría que rezáis el Padre Nuestro despacio. Y sabéis lo que decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No me dejes caer en la tentación, líbrame del mal, etc. El contenido del carisma, tenido como base para un seminario de vida en la misericordia, puede ser presentado en esos bloques que hemos dicho antes, que llevan pues a la renovación del bautismo, la confirmación y la eucaristía. Nosotros habéis oído hablar muchas veces de catecumenado o neocatecumenado. ¿En qué consiste un catecumenado? En presentar la doctrina de siempre, pero renovándonos a través de esa doctrina, renovando el bautismo, la confirmación y la mora a la Eucaristía. Eso es un catecumenado, es un volver a decir, Señor, cuenta conmigo, Señor, cuento contigo, Señor, quiero empezar hoy, como si fuera la primera vez. Así, la primera parte de este seminario lleva al acto de la conversión y aceptación del Señorío de Jesús. Es decir, el primer paso que vamos a dar después de varios de dos o tres semanas, será un acto de conversión, el proceso de conversión. Tú tienes que intentar convertirte. Y convertirse no quiere decir que no seas creyente, eres creyente. Pero tienes que convertirte a ser más creyente. Y mejor amiga de Dios. Ser más creyente. Estás dispuesto de verdad a decir, Señor, aquí estoy porque me han llamado. Aquí estoy para hacer tu voluntad. La Virgen María, hágase en mí según tu palabra. La conversión es la disposición de decir al Señor que puede contar conmigo, sea lo que sea y para lo que sea. Bueno, la segunda parte nos habla de la persona del Espíritu Santo y su acción en el creyente.
es necesario abrir nuestro corazón y permitirle actuar en la vida. Esta etapa culmina en otra respuesta, la renovación del sacramento de la confirmación, sacramento del Espíritu Santo, el cual pues pediremos en esa celebración, pediremos de verdad una nueva efusión del Espíritu Santo dentro de una celebración que haremos. Hecho esto, el tercer bloque nos muestra cómo es la vida sumergida en la Divina Misericordia. Pensemos como si dijéramos la Divina Misericordia como una piscina en la cual me sumerjo. ¿Cómo es la vida sumergida? El Divino Paráclito penetra el alma haciéndola cada día más semejante al Salvador Misericordioso, reafirmando la inserción del cristiano en la vida comunitaria que se evidencia en el sacramento de la Eucaristía. Entonces, esta de sumergirse en la vida cristiana, en esa piscina de la misericordia, me lleva a descubrir una vez más la grandeza de la Eucaristía. Y por eso descubriremos, como digo, una vez más el valor de la Santa Misa. La Santa Misa no es un venir a cumplir, no es una costumbre, es un encuentro. Un encuentro con Jesús realmente presente. Y por eso cada vez que vengo a misa debo venir como si fuera la primera vez, o la última, como quiera llamarle. Vengo al encuentro con Jesús. Vengo a convivir un rato con Él. Y en comunidad. Es decir, somos varios, muchos, ¿no? Un poco, pero varios los que nos reunimos a celebrar, y se celebran las cosas importantes, a celebrar la Eucaristía, la presencia del Señor. Bien, entonces, esto en cuanto a una presentación, digamos, de lo que vamos a tratar.